Salutacions, senyores i senyors. Comença tot seguit en la emissió exclusiva que 12 Televisió realitza per a la Marina Baixa, l'informatiu Notícies 12. Recorrem les localitats de la Marina i parlarem per exemple, d'Altea de la Cloenda, de les activitats sobre el centenari del tren de la Marina. De l'Alfàs del Pi destaquem que entra en la recta final el Pla General d'Ordenació Urbana de la localitat. Pel que fa a Benidorm, mentre d'altres assumptes, parlarem del dia de la Creu Roja i de la Charla del cònsol de Colòmbia. Per la Vila Joiosa destaquem la renovació del conveni d'atenció a domicili de persones majors, la Nucia, i el dia de l'esport solidari. El govern de Calp que aprova el cinquè pressupost per al 2015, més de 31 milions. Finestrat, en els treballs de consolidació de la penya de Finestrat. Estos i altres assumptes, tot seguit, a l'informatiu Notícies 12, Marina Baixa. Desde el Partido de Gobierno de Altea se ha puesto en marcha un proyecto técnico y económico para poner solución al alumbrado público de la localidad, que gracias a este nuevo alumbrado ahorrará en gastos económicos y se renovarán las farolas de una forma más ecológica y respetando el medio ambiente con el modelo LED. Desde el Ayuntamiento de, de Altea y de su equipo de gobierno, iniciada la legislatura 2011-2015, nos pusimos manos a la obra como uno de los proyectos eh, más importantes que podíamos acometer, pues el solucionar pues el tema del alumbrado y de, de Altea. Eh, empezamos a trabajar eh, en un pliego técnico, donde, con, el, con, el, con la ayuda de, de una empresa externa que hizo la auditoría de cada uno de los 5.900 puntos de luz que, que tiene Altea de luminarias eh, exteriores, y con ese trabajo pues eh, pudimos eh, sacar un pliego para que las empresas pudieran licitar para la concesión de, del alumbrado eh, exterior de Altea y el mantenimiento del mismo con la, este proyecto lo que vamos a ganar es que eh, mejoremos eh, mucho el alumbrado eh, exterior de Altea ahorremos energéticamente eh, mucho también que hoy en día es muy importante eh, un ahorro, eso eh, con, eh, va a proyectar un ahorro económico y sobre todo también pues va a proyectar va, eh, una inversión impo importante de por parte de la empresa el con la sustitución de 4.900 eh, farolas, 4.900 luminarias de, de el pueblo de Altea y las va a renovar en, en el modelo LED. Eh, Creemos que ese paso, ese proyecto ha visto la luz. La verdad es que eh, con el tiempo y el trabajo necesario, pero que los alteanos van a poder disfrutar en unos pocos meses. El pasado 14 de diciembre se celebró la clausura de las actividades en conmemoración al centenario del tren de la marina en un día que empezó con la visita guiada a cargo del historiador Juan B. Martín. Además de la visita guiada de los vecinos de la localidad y turistas que se acercaron a disfrutar de este último día en conmemoración al centenario del tren de la marina, también pudieron disfrutar de un auténtico y gratuito concierto del grupo Little Train Band en vivo y en directo. La verdad es que la valoración es muy positiva, ya que le... La práctica totalidad de las actividades ha habido muchísima gente. Más de mil personas han pasado eh, por, eh, para ver la exposición que hay aquí en la casa hotel que había, que se inauguró entonces y que bueno, ahora hemos abierto para que la gente pudiera visitarla. También las visitas eh, guiadas a las exposiciones han tenido mucho éxito. Y bueno, y hoy vemos que, que también que el concierto bueno, pues está a rebosar. Y nada, quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible que celebráramos este centenario. Y bueno, el ayuntamiento sigue abierto a organizar pues, actividades de, de este tipo. El vicepresidente del Mercado Municipal de Altea, Pedro Cortés, ha explicado que con motivo de estas fechas navideñas, el Mercado Municipal de la localidad ha puesto en marcha su campaña de Navidad, en donde se incluye desde la decoración de los comercios hasta descuentos en productos naturales y frescos de Altea. Pues nosotros como todos los años en estas fechas, que sabéis que son fechas muy significativas para nosotros, puesto que nos visitan mogollón de clientes, hemos decorado como todos los años eh, el, lo que es el mercado municipal. Este año nos hemos decantado un poco en cuanto al estilo barroco, hemos vuelto un poco a, a las decoraciones tradicionales del Belén. Está, como podéis observar, todo con productos naturales del mercado, naranjas, limones. Eh, vamos, eh, con productos, mmm, producto fresco, que en realidad es lo que consiste nuestro centro comercial, puesto que sabéis que somos el centro comercial más grande de Altea en cuanto a producto fresco. El martes 23 ofreceremos por mediación del Ayuntamiento de Altea, el cual nos está ayudando mucho en cuanto a promocionar nuestro producto, una chocolata, que todos los clientes que nos visiten serán obsequiados con un vaso de chocolate, a nivel particular también. Pues estaremos dando demostraciones, catas de, de vino, jamón. Bueno, todo esto con la finalidad de que el cliente se encuentre a gusto con nosotros. Y de, en lo que es campaña de Navidad haremos como todos los años, pues horarios especiales, abriremos por la tarde, el día de Nochebuena estaremos abiertos hasta que se nos vaya el último cliente. Todo esto para facilitar las compras de cara a estas fechas que indudablemente tenemos un incremento, un incremento grande de, de público y tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a horario. Eh, a su vez hacemos también una llamada significativa a todo el cliente de Altea, en el cual eh, nuestro ayuntamiento nos está facilitando unas bolsas ecológicas eh, eh, que pedimos pues, que se consuma en nuestro pueblo, puesto que tenemos un, un mercado y un comercio excelente. Y, y desde aquí, pues es para recordarles a todos que en estas fechas, o sea, mejoramos en todo lo que podemos en producto, en servicio y dar las gracias realmente a nuestro ayuntamiento por toda la ayuda que está ofreciéndonos. Desde la Concejalía de Juventud y Deportes se ha presentado la séptima edición de la popular carrera de San Silvestre que se celebrará el próximo lunes 29 de diciembre. Este año se va a celebrar. El 29 de diciembre, que es lunes, a las siete y media, eh, y como siempre la salida será en la plaza del ayuntamiento. No, como todos los años, el, el recorrido de, de esta San Silvestre mm -hmm. eh, pues será igual que los, los últimos años. Un recorrido que, que empieza en el centro del, del municipio, en la Plaza del Ayuntamiento, y irá por, por el paseo marítimo hasta, hasta el puerto, y luego pues volverá a la, al Ayuntamiento. Como he dicho, es una carrera, una carrera asequible prácticamente para todo el mundo, sobre todo es para... Bueno, las edades es a partir de cadetes, hasta veteranos, la edad que quieran prácticamente. Y, y bueno, pues sobre todo es animar a, a todo el mundo a que participe, ya que la, la carrera San Silvestre, como todo el mundo conoce, además de ser una, una pequeña prueba de, de atletismo, lo que, sobre todo lo que se trata es de que la gente se lo pase bien. Eh, por eso, pues además la San Silvestre es, es conocida porque la, se suele correr disfrazado. Entonces, pues también eh, desde la organización se va a, se va a dar eh, a lo, premio a los tres mejores disfraces. La secretaria del Club de Atletismo de Altea ha explicado que la carrera es relativamente accesible para todos aquellos que quieran apuntarse y ha aprovechado para hacer un análisis de todas las carreras que se ha llevado a cabo desde el Club de Atletismo de Altea. Quien esté un poco en forma correr cuatro kilómetros es fácil relativamente. Es para pasarlo bien, para despedir el año haciendo deporte y simplemente pues eso reunirte con amigos y el objetivo es pasarlo bien. No es una prueba de dura ni para competir ni para ganar grandes premios. <laughs> El concejal de Deportes del Ayuntamiento del Alfaz del Pi, Oscar Pérez, ha felicitado a la Asociación Humanitaria USAR 13, con su presidente José Luis Moreno al frente, por la iniciativa y también a todos los participantes en esta primera marcha Canicros al Faro del Albir. Realmente corredores con sus canes atados a la cintura han sido 24, pero como la convocatoria incluía a todo aquel que quisiera hacer el camino con su mascota, la marcha ha sido un éxito total y eso que las nubes amenazaban agua. Los participantes han donado alimentos más de mil kilos que la Asociación sin ánimo de lucro se encargará de repartir. Los representantes de todos los grupos políticos se reunirán con el equipo redactor del plan para analizar los últimos hitos de este proyecto que tras varios años de tramitación y cambios en la legislación autonómica encara por fin su recta final. Las diferentes formaciones políticas municipales analizarán con el equipo técnico redactor las alegaciones recogidas durante la última exposición al público y las soluciones que se han propuesto para conformar el borrador final de lo que será el próximo Plan General de Ordenación Urbana del Alfaz del Pi. Desde el equipo de gobierno se ha querido resaltar el alto grado de participación ciudadana y política que ha tenido todo el proceso de elaboración del plan, con reuniones periódicas de todos los grupos políticos durante estos últimos años, en las que se señala que se han podido ir comprobando cómo tomaba parte el proyecto a la luz de las reuniones y los actos en los que los ciudadanos han podido dar su opinión sobre el futuro que querían para su municipio haciendo especial hincapié en el marcado carácter sostenible y medioambiental del mismo y en especial al papel que juega el Parque Natural Serra Yelada, el cual se protege de forma muy especial siguiendo las propias directrices de la Consellería. Estas directrices, junto con los informes favorables que se han recibido de diferentes Administraciones, hacen prever al Gobierno Municipal que los últimos trámites para su aprobación definitiva obtendrán el beneplácito de las Administraciones Autonómicas y, por tanto, que la misma se producirá en los próximos meses. El pasado viernes 12 de diciembre se dio cita una reunión organizada por Liberales de Benidorm, encabezada por la primera teniente alcalde de la ciudad, Gema Amor. Este acto tuvo un acento reivindicativo en el que se trataron temas como la reducción de medidas fiscales hasta las propuestas más solidarias y comprometidas con la sociedad y en el que sobre todo se hizo hincapié en la importancia de la participación de los más jóvenes en la política. Bueno, pues una picadita de Navidad de liberal este venidor y solidaria, ¿no? Queremos estar al lado de los más necesitados y hacerlo con nuestros amigos. Con esta gran familia pues, hemos visto ya pues, más de 600 personas que se han dado cita hoy en esta sede para arroparnos con, con su calor, con su fuerza, con su energía, con su ilusión, con su compromiso por venidor. Como lo hacemos nosotros todos los días, ¿no? con entrega, con sacrificio, con esfuerzo y con eh, estar encantados de la vida, con aprendiendo todos los días de los ciudadanos de Benidorm y mejorando las cosas. Desbloqueando las grandes cuestiones de la ciudad, como lo hemos hecho durante estos dos años y medio, y siguiendo avanzando los pequeños detalles tan importantes para el vecino de, de Benidorm. Y eso, pues con humildad, con cercanía, con sinceridad, con esfuerzo. Haciendo más con menos, porque sabemos que los recursos son cortos, pero es más importante la voluntad y la determinación. Y la fuerza está aquí, la fuerza nos la dan todos los días los ciudadanos de Benidorm. Hay mucho por aprender, hay mucho que corregir, hay mucho que hacer y hacerlo siempre con la ciudadanía, hacerlo de la mano de, de ellos y hoy ver pues, eh, que el empresariado de la ciudad ha estado aquí, que tantos trabajadores del sector turístico en nuestra ciudad, tantos amigos, asociaciones, consejo vecinal, vecinos ejemplares, que está aquí representada la sociedad de venidor, pues la verdad que eso te da mucha fuerza, mucho ánimo, mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando. motivo de la presentación de la Plaza de la Navidad y como viene siendo habitual, este año los protagonistas del tradicional pregón navideño ha sido el conocido grupo para niños, la pandilla Drilo, que mediante un cantajuegos anunciaron de una forma muy original y divertida la Navidad a los más pequeños y a los no tan pequeños pues súper privilegiados porque la verdad que venir aquí el día del pregón de Navidad a una ciudad tan bonita como Venidor estamos súper contentos sí. y han puesto una plata preciosa que no era para menos con una ciudad tan bonita como es Benidorm así que estamos encantadísimos que nos vamos a quedar por aquí dando una vuelta y a conocer sí. esta ciudad tan bonita bueno pues uh -huh. que les deseamos a todos los niños de Venidor que pasen unas felices fiestas y que sean muy felices estas Navidades y que les traigan muchísimos regalos verdad de chicas la pandilla de 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 un besito mua. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se quedó muy sorprendido con los pregoneros de la Plaza de la Navidad este año y destacó el gran trabajo que han realizado ya que todos quedaron muy sorprendidos con esta original forma de presentar la Navidad. Si sí, efectivamente hayamos tres o cuatro años con este tipo de pregonos, con un espectáculo infantil, mejor que suba una persona que siempre ha sido muy bonito también y habla de la Navidad, de sus experiencias, pues bueno... Al final pensamos hace como digo tres o cuatro años que la mejor forma de dedicarlo fundamentalmente a los más pequeños es esa, ¿no? Un espectáculo infantil a modo de pregón. Y está gustando. Le deseamos felicidad para todo el mundo, ¿no? Que no le falte a nadie lo más importante que para poder pasar estas navidades. Y por tanto, creo que debemos estar todos a la altura de las circunstancias y ayudar a aquel que en este momento lo esté pasando más mal. Pero fundamentalmente que a ni un solo niño le falte una sonrisa un juguete. Eso es lo que deseamos desde Benidorm a todos. El Ayuntamiento de Villajoyosa firmó el pasado 2 de diciembre el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la localidad y el Hospital Comarcal Marina Baja para la implantación del programa de atención sociosanitario Ciudadanos. Como explicaba el alcalde del municipio Jaime Lloret, este programa se enmarca dentro del servicio de ayuda a domicilio municipal que presta el Ayuntamiento de Villajoyosa. Llevamos ya desde el año 2011 colaborando con el Departamento de Salud de la Marina Baja. ...en el sentido de que eh, hay un, un servicio de ese departamento de salud... ...que se llama unidad de hospitalización domiciliaria... ...en la que médicos y enfermeras se desplazan a las viviendas de los pacientes... ...y allí pues les, les hacen las curas, y les hacen, en fin, hacen su, su trabajo... ...y el ayuntamiento, como bien os digo, desde el año 2011... ...con sus servicios sociales, el servicio de atención a domicilio... ...lo que hace es complementar ese trabajo que hace la sanidad... En, en el aspecto social. Eh, eh, nuestro servicio municipal es el que eh, va detrás de la unidad de hospitalización a domicilio y a, da atención a esos pacientes eh, en su situación para, para atenderlos, lavarlos, eh, moverlos. Y bueno, creo que es una colaboración muy interesante y que es por donde tienen que ir las cosas, que es, eh, en este caso además es sanidad y, y tema sanitario y tema social. Y bueno, vamos a renovar ese convenio que estamos, sobre todo, están los ciudadanos contentos, no ya nosotros, sino las personas que reciben esa doble atención, pues están muy contentas y creo que no puede ser de otra manera, que eso es uno de nuestros principales eh, trabajos, el atender a, ese, a esas personas que son las que más lo necesitan. ¿no? El Ayuntamiento de Villajoyosa ya ha preparado la ciudad para las fechas navideñas e instalado la iluminación decorativa por las calles del centro, por donde transcurrirá la cabalgata de los Reyes Magos 2015. El alcalde de Villajoyosa, Jaime Lloret, cree que con la puesta en marcha del alumbrado por la zona comercial hará que ésta sea más atractiva para los futuros clientes estamos intentando pues darle un ambiente navideño a la ciudad sobre todo la zona comercial la zona centro y la zona pues donde transcurren los, los eventos eh, navideños no las cabalgatas el, el cartero real eh, en fin, ha habido también la feria de navidad y, y bueno se trata un poco también de celebrar junto con todos los vecinos eh, esas fechas pues bueno, fechas familiares y fechas en las que se reúne la gente y los amigos y bueno se sale a cenar con los compañeros de trabajo y, y bueno, y también darle ese eh, espíritu navideño y de consumo también ¿no? a la zona comercial de la vila y adornarla de alguna manera, ¿no? Sí, por eso te digo, es, se trata de adornar de alguna manera la zona comercial de la vila, la zona centro donde están los comercios, donde están las tapaterías, las cafeterías, eh, los restaurantes, las tiendas de ropa. Eh, y se trata un poco de hacer más atractivo ese, ese centro comercial para que la gente efectivamente, pues, eh, consuman la vila, que compren en sus eh, comercios de proximidad eh, con, con la gente que conocen y bueno, eh, en, es tradicional en estas fechas y en todas las ciudades pues adornar de alguna manera ese, ese entorno. ¿no? El sábado 20 de diciembre, de 10.30 a 13 horas, en el Pabellón Municipal Camilocano de la Nucia, se celebrará el primer día del deporte solidario. Trae un juguete y un kilo, gana una sonrisa con exhibiciones deportivas de diferentes clubes de la Nucia. El objetivo de este día solidario es recoger el máximo número de juguetes y productos no perecederos, que después serán repartidos desde la Concejalía de Bienestar Social a las personas más necesitadas. Este primer día del Deporte Solidario, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucia, cuenta con la colaboración de Terra Natura Benidor, Unidad de Pediatría Especializada del Hospital Clínica Benidor y McDonald's Finestrat Lalfas del Pi. Durante toda la mañana habrá exhibiciones de los diferentes clubes de escuelas deportivas de la Anuncia como el Hapkido, el Kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, gimnasia rítmica, fútbol sala o baloncesto. El objetivo final es implicar el mayor número de deportistas locales en este Día del Deporte Solidario para que todos los clubes y escuelas pongan su granito de arena en esta iniciativa solidaria. La entrada para el público será libre y gratuita y lo único que se pide a todos los asistentes es que traigan un juguete y un kilo de comida no perecedera. El sábado 20 de diciembre se celebrará en las instalaciones del Pitchput Serra Cortina el Trofeo del Club de Golf de la Nucía. Todos los interesados en participar en esta competición federada abierta pueden inscribirse hasta el viernes 19 de diciembre. El torneo se jugará bajo la modalidad individual Stable for handicap y contará con diferentes categorías: primera categoría femenina, segunda categoría femenina, primera categoría masculina y segunda categoría masculina. El torneo comenzará a las 9:30 horas del sábado 20 de diciembre y finalizará sobre las 13:30 horas de la tarde. Todos los interesados en participar en este primer trofeo de Club de Golf de la Nucia deben realizar su inscripción en el pabellón de la Ciudad Esportiva Camilo Cano de la Nucia o en el pitch pad Serra Cortina hasta las 12 horas del viernes 19 de diciembre. El gobierno de Calpa ha aprobado inicialmente con los votos del PP y una edil independiente el presupuesto para el año 2015. Es el quinto ejercicio presupuestario que el alcalde César Sánchez lleva a pleno en la legislatura, un documento que asciende a 31.459.000 euros. Las cuentas, según ha aseverado el alcalde, cumplen con la regla del gasto, el pago a proveedores, la deuda municipal y mantienen el equilibrio y la estabilidad económica del ayuntamiento. El alcalde, durante su breve intervención al presentar el documento a la corporación, ha recordado la situación tan terrible con la que se encontró al llegar a la alcaldía en 2011, acuciada por la quiebra y señalado por la Sindicatura de Comtes como el peor ayuntamiento de la Comunidad Valenciana al situarse en el área de riesgo y a punto de intervención de las cuentas. Varios operarios de trabajos verticales estarán durante estos días desarrollando labores de fumigación en parte de la peña de Finestrat. Se trata de la zona donde a principios de verano se eliminaron 150 toneladas de vegetación y roca para liberar de peso este macizo rocoso sobre el que se asienta parte del casco histórico tradicional. El concejal de Obras y Servicios Técnicos de Finestrat, Juan Francisco Pérez, explicó que esta tarea va destinada específicamente a la masa verde que se podó hace unos meses para evitar que siga proliferando por el talud. Esta actuación debe realizarse ahora porque es cuando comienza a rebrotar la planta y por tanto tiene más efecto. Para la ejecución de estos trabajos, los operarios han habilitado un sistema de anclajes y cuerdas en la parte alta del talud destinado a prevenir riesgos y garantizar su seguridad en el desempeño de esta tarea. Esta actuación forma parte de las medidas que impulsó en marzo el gobierno local, con el apoyo de la Diputación de Alicante, para asegurar la estabilidad de la peña y minimizar los riesgos de desprendimiento sobre la carretera 761 carretera de competencia provincial la primera fase de los trabajos se ejecutó este verano y consistió en el desbroce limpieza y retirada de rocas y vegetación del talud los cactus y las piteras que poblaban la peña generaban un peso excesivo por su tipología crasa es decir por la gran cantidad de agua que acumulan por tanto una vez eliminada esta vegetación era fundamental fumigar la zona para evitar que volviera a salir y en esa fase de los Trabajos nos encontramos actualmente. La fumigación se repetirá periódicamente para tratar de frenar la proliferación de estas especies vegetales. Las actuaciones sobre esta zona no terminan con los trabajos de fumigación. De hecho, las revisiones realizadas hasta la fecha han desvelado la necesidad de canalizar varias conducciones procedentes de viviendas porque pueden estar generando vertidos hacia el talud, señaló el concejal. Así que en esa línea se sigue trabajando para los próximos meses. Fins aquí, amigues i amics, el nostre temps d'informació. Continuem amb l'emissió de l'Informatiu General de Notícies 12. Ens tornem a veure demà a la mateixa hora. Gràcies per la seva atenció. Adéu.